Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con el play más para ustedes de Titanfall. ¿Y por qué tanto Titanfall? Porque me encanta Titanfall y es un juego sensacional que han dejado para nosotros la compañía de Bluepoint y Respawn Entertainment. Ay, qué chido lo pronuncié, ¿no? Bueno, vamos a jugar una nueva partida de campaña. Nos faltan muy poquitas partidas, aunque así lo crean algunos. Es una campaña muy cortita y que pues es en multijugador, que no se puede dar muchas partidas, que han hecho pues en sí muy cortita la campaña. Pero bueno, las características que ya habíamos mencionado en el video, en el primer video, perdón, no dijimos en sí Atención, cuáles eran reporte. las La características. buena Bueno, vamos a noticia es que escuchar. aún estamos vivos. La mayor parte de la flota sobrevivió a la incursión con carburante para un mes más. Según las computadoras tácticas, la operación fue un éxito, pero no podemos seguir consiguiendo combustible a costa de vidas humanas. En todo caso, necesitamos reclutar más gente para la causa allí donde podamos encontrarla. ¿Sabe? Hace 2 horas recibimos esto por el canal de emergencia. ¿Qué es eso? La señal viene de un sector deshabitado. No aparece ninguna carta de navegación. Podría ser una trampa. Os enviaremos antes para que lo investiguéis primero. Pero si esta gente son colonos y les ayudamos, es posible que se unan a la causa. Buena suerte, pilotos. Ok. Nosotros vamos. Me ha gustado demasiado el juego, como les vuelvo a repetir. No sé, tiene la misma dinámica a lo que se había visto en el Xbox One. La jugabilidad es la misma. Lo que han dicho varias fuentes o muchas entrevistas que le han hecho a Bluepoint y a Respawn es que es la misma jugabilidad. Tiene todos los mapas de Xbox One para Xbox 360. Tiene todas las partidas que es de Xbox One a Xbox 360. Y la verdad es que han hecho un gran trabajo para esto. Lo que les quería decir de las características es de que el Xbox 360 lo corre a 30 FPS. O sea, 30 cuadros por segundo. Y en cambio en Xbox One me parece que lo maneja en 60 o un poquito más. La verdad es que no tengo muy bien los datos de Xbox One porque no lo manejo, ya que pues tengo Xbox 60 y es el que estamos jugando. Bien, vamos a descubrir qué demonios ha pasado aquí. Ándale, pues nosotros Dispersaos, vamos. Nos encontraremos en la entrada sur. Tened mucho cuidado. Ok, nosotros nos vamos. Nosotros vamos. ¿Estás listo, chico? Vámonos. Oye, oye, quería cambiar. Ok, uno menos. Toma, 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 te maté. A ver. No mames, no mames, no mames. Puta. Ajá, nosotros nos hacemos de eso. Vamos a lanzar una granadita por ahí. ¡Uy! Aquí me estoy haciendo chuchas con el... ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos ahí! Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¡Este güey me quiere matar! Me mató. Pero bueno, ya que... A ver, vamos a ver por este lado. A ver, ese güey, ese güey, ese güey, ese güey, ese güey. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Volvió por mí. Lo había matado. Ahí lo tengo, 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 ahí lo tengo. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! Vamos a liberar al titán, ¿qué les parece? Vamos. Vamos a por ellos. Con el titán. Hay que darles cañita. Uf, pero este titán no me gusta. ¿No lo podemos cambiar? Hijos de puta, ¿quién me está disparando? ¿Ah, sí? Ustedes me están disparando. Ustedes me están disparando. Este no me gusta porque si estamos en desgaste ocuparía una ametralladora más o menos para... Para tan siquiera competir contra los titanes que tenemos. Si sí hace mucho daño y todo eso, pero no ayuda mucho. Oye, ya no.
Mira, este puto. ¿Estás ahí arriba? Ya te vi, hijo de puta. Toma. Oye, 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 oye. Ven para acá. Toma. Toma. Hay que matarlo. Toma. Toma. Lo maté. Toma. Lo maté. A ver. Toma, lo maté también. Toma. Ya somos dos titanes, así que se la van a pensar estos güeyes. Ay, cabrón. Casi me mata este hijo de Peach. Ay, 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 ay. No, 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 espérate. No, 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 no. Toma, 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 toma. Toma, pues, toma, toma, toma. Me voy. Toma. Eso. A ver. A ver, me están disparando de un lado y del otro. Hijo de puta. A ver, vamos a cambiar. Venga. Y vamos a cambiar también de titán. Cabrones. Me voy contigo, venga. A ver, ¿para dónde nos vamos? A ver, ya me voy. Mejor me voy. Ah, cabrón. Hijos de puta, ¿cómo se esconden estos cabrones? Neta que me harta cuando hacen eso. No son lo suficientemente valientes para ir, venir a enfrentarse aquí abajo. Te voy a hallar, hijo de puta. Mira, mira, qué cabrón este culero. Mátalo, 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 hijo de puta. Ahí todavía sigue el mamón. A ver, puta madre. Mira, 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 mira. Toma, 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 toma. Ya sé, vamos a llegarle con la sniper que tenemos, que no tenemos, más bien. Hijo de puta, te voy a matar, cabrón. Neta que ya mataste. A ver, venga. ¿Por qué son tan pinches canallas y camperos? Los culeros. ¿Dónde está el puto? Voy a ir por ti, cabrón. Mira, todo lo que va por ti, todo lo que va por ti. Solo para ti, chiquita. Y ni con eso te mato. Ni con eso te mato. Mira. Mira qué culero es este, güey. Canalla, culero, cabrón. Men, hijo de puta. Te quiero ver. Mira, mira, ahí está. Ahí está, ándale, ándale. Ándale, ándale. Che puto. Mira, todavía sigue ahí, hijo de puta. Vamos a darle a este güey. Vamos a darle a este güey. Todavía sigue aquel güey allá, ¿verdad? A ver,
Desembarca. Ya lo matamos, venga. Hijo de puta. Toma, por culero. Buen trabajo, hemos dado una máquina. Toma. Quien quiera que use este canal, identifíquese. No importa quién soy. Identifíquese, por favor. Ex personal de INC. ¿Quieres ayudar? Ven a buscarme. Tengo un montón de coronas a los que hay que evacuar. Capto al mando de INC en esta frecuencia. Puta madre, están aquí arriba. Qué cabrón, este culero. ¿Cómo me harta que hagan eso? La verdad no entendí muy bien eso de la relación en que tenían ese güey con lo... con lo que estábamos haciendo ahí abajo. Así que... ¿qué se trató de este episodio? Pues quién sabe. Ella se supone tener aliados. O tan siquiera... extraer a los güeyes esos, ¿no? Algo así entendí. Y este también es de desgaste. Bueno, aquí le vamos a dejar. Porque si no, luego se escucha la vocecita y es lo que no quiero. Nos vamos a ir por episodios, o sea, capítulo por capítulo, episodio por episodio. Así para tener todo ordenadito con todas las partidas y todas las, toda la campaña en sí, muy completa y todo eso. Bueno, espero que les haya gustado, amigos youtuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal, compartir el video si les ha gustado el contenido mismo, verle todos esos me gusta que apoyan demasiado. Y nos vemos para el siguiente video. Pero 318, fuera. Da, da, da.